Gracias a nuestro compañero Daniel Díaz Vici por el contacto. 7:18 de la mañana nos trasladamos al distribuidor Jardín Botánico acá en la autopista Francisco Fajardo para informar el comportamiento del tránsito. Recordemos que el pasado 23 de diciembre una gandola tuvo una colisión en este distribuidor. El día de ayer se habilitaron dos canales rumbo al oeste de nuestra ciudad capital y para el día de hoy a las horas del mediodía el tercer canal que faltaba por colocar, la capa asfáltica, será entregada por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte y también por parte de los funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana en esta principal arteria vial que traspasa toda nuestra ciudad capital. También informamos que en horas de la madrugada el ministro Carlos Osorio se encontró inspeccionando estos trabajos realizados en este lugar. Para horas del mediodía será entregado este tercer canal que por varios días desde el pasado 23 de diciembre se mantuvo cerrado debido a los trabajos de reparación y rehabilitación del asfalto y también de las vigas que se encuentran en este lugar. El tercer paso en los trabajos realizados en este distribuidor Jardín Botánico son la reparación de las vigas que obstruyó esta gandola que tuvo la colisión. Posteriormente, en unos próximos días, específicamente para el año que viene, se espera que el sentido este se mantenga cerrado para rehabilitar la arteria vial, disminuir 25 centímetros bajo tierra para que los vehículos no tengan más colisiones en este distribuidor. Recordemos también que hay varios accidentes que se han registrado a esta altura en nuestra ciudad capital debido a la altura del asfalto en esta autopista. Por otra parte, también informamos que ya los vehículos y los conductores de la Gran Caracas que desean utilizar esta arteria vial se encuentra habilitada en ambos sentidos. También informamos en materia de tránsito que el eje de túneles de la Trinidad se encuentra con buena movilidad en ambos sentidos, la avenida Río Cairo sin inconvenientes, la avenida Parque Humboldt con buena circulación en ambos sentidos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros en nuestra cuenta en Twitter, @tráfico_gb, y hacernos llegar todos sus reportes en fotos y videos. Con esta información y este aporte que hacemos a esta hora, queremos desearle un feliz año y que el 2018 venga cargado de muchísimas bendiciones para todos nuestros televidentes y para todos los venezolanos. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerden utilizar el cinturón de seguridad, no manejar a exceso de velocidad y respetar las normas de tránsito. Que tengan un feliz año nuevo. Retornamos el contacto contigo, con mi compañera Stenif Olivares. Adelante, Stenif.